¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que estamos en Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hay algunos errores, bueno, no errores, hay algunas cosas que solemos decir muchas veces sin pensar cuando conversamos con las chicas. Hay ciertas cosas que se hablan con las chicas que es mejor no decirlas o decirlas de otra manera, porque si no, simplemente dejas de ser atractivo a los ojos de ellas. Pongan atención a esto. No intentes decir siempre lo correcto. ¿Por qué nos pasa que somos locuaces y elocuentes con el resto de la gente, pero no con la mujer que nos gusta? Por eso, porque nos gusta. Pero te aconsejo algo, no actúes. No actúes como tal, no en la conversación por lo menos. Eso lo detectan las chicas y es motivo de que dejen de estar atraídas a ti. Tú cree en ti mismo. Sé leal a ti mismo. No suprimas tu personalidad ni tu manera de ser. Imagina platicar con alguien que siempre tiene las manos atrás, aparentemente escondiendo algo. Así es como te ves cuando platicas tenso y nervioso. Eso solo logrará que ella se sienta incómoda, porque no quiere ser responsable de que alguien se sienta así de incómodo. No digas lo que ella quiere oír. Ella es igual que tú, con su personalidad, y te apuesto que no está pensando en decir lo que tú quieres oír. Por eso te es atractiva, porque tiene su propia personalidad y dice ella lo que ella siente. Tú tienes que actuar del mismo modo. Si te equivocas, pues no te preocupes. Es parte de tener personalidad. No tener opiniones es como no tener criterio. Y no tener criterio es como no tener personalidad. Las personas no se quieren relacionar con robots, sino con personas que tienen opiniones, aunque no sean las de ellos. Puedes evitar la controversia encarnizada, pero está bien que sepa que opinas de distintos temas, aunque sus opiniones no sean populares, que no se vea tu miedo a ser rechazado, que se vea que tú piensas por ti mismo y que no te importa que ella piense de otra manera. No se trata de que solo le gustes como persona por tus opiniones, sino de que le seas verdaderamente atractivo. Utiliza el sentido del humor. Si no tienes sentido del humor, no tendrás oportunidad, eso te lo digo de ya. Generalmente se cree que una persona seria es más confiable, pero alguien extremadamente serio no lo es. No demuestres sus actitudes románticas desde un principio, al menos no sin un sentido del humor y mucho menos antes de que la veas interesada. Recuerda que las mujeres tienen mucho más oportunidades que tú. Ellas están acostumbradas a que cientos de hombres estén interesados en ellas y que les dicen muchas cosas. Y eso, si lo repites, no te hará sobresalir. Lo que te hará sobresalir es que te intereses en ella independientemente de lo atractiva que es o de tus intenciones románticas. No preguntes de buenas a primeras si tiene novio o qué tipo de hombres prefieren, etc. Más bien pregunta en qué trabaja, en qué estudia, qué le gusta. Haz conversación sobre algo que le interese a ambos. No se trata de una entrevista, recuérdalo, es una interacción. Espero que esto que les acabo de decir lo tomen en cuenta y les sea de gran utilidad. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.